Señores, un joven de apenas 21 años de edad fue ultimado de 42 estocadas de arma blanca y su cadáver fue encontrado en los alrededores del Faro a Colón, en el municipio Santo Domingo Este. Nuestra periodista Lisbeth Caro estuvo en el lugar y nos presenta más detalles de esta información. Lisbeth, adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes. Así es como mencionas, Julieta, la mañana de este viernes fue encontrado por personas que transitaban los alrededores del Faro Colón de Santo Domingo Este, un cadáver de un joven de 21 años de edad. Es un hecho definitivamente lamentable y es algo que, aunque es muy difícil de controlar, pero nos llama a reforzar las medidas de seguridad y a estar muy pendiente de la situación circundante. El joven fue identificado como Ariel Isaías Roposo Holguín. De Tesclara, el médico legista expresó que el cadáver presenta 42 estocadas de arma blanca y tenía 4 horas de fallecido. Lo cual están diseminadas en la siguiente parte. Emitora izquierdo tiene 24 heridas. Glúteo izquierdo 13. En cuello tiene alrededor de una herida. Y en ambas manos herida de forcejeo, él tiene una. Según sus documentos de identidad, dicen que reside en la zona Bávaro, provincia de Altagracia, y supuestamente se encontró una cédula militar. Mira cómo están apareciendo los muertos, apareciendo la gente muerta sin saber de dónde viene, que infeliz viene cruzando por ahí, para que lo agarren y lo atraquen y lo maten y lo tiren ahí. Es un abuso ya. Conocí este faro en el 94 y parece una finca sin dueño. Aquí no hay gobierno, aquí es mejor irse para Haití, no vivir en este país. Es una vergüenza. Según las investigaciones, se presume que el cadáver del joven Ariel Isaías habría sido lanzado por desconocidos que se estacionaron en el lugar. La preocupación de los ciudadanos es alarmante. Dicen estar atemorizados por la inseguridad en el lugar. Es todo por el momento. Regreso contigo a los estudios. Muchísimas gracias.